Orlando Zapata Tamayo, quien falleció hoy día 23 de febrero de 2010, había emprendido una huelga de hambre desde el día 2 de diciembre. Allí estuvo durmiendo en el piso entre insectos y roedores. Sus pertenencias están todas devoradas y llenas de estiércol de ratones. Y el niño de la reina siempre ha estado pidiendo, ¿no?, que se respeten las mínimas reglas para nosotros. Y que nos cuidaban, que nos castigaban, que nos daban papel en la cabeza. Pero tengo fuerza para irme con mi hijo hasta mi propia casa, para que en los últimos momentos pido que todos sus hermanos de lucha que puedan llegar, que acompañen a Orlando Zapata Tamayo hasta su último momento de la vida. Lograron lo que querían, acabar, torturar a mi hijo, un asesinato premeditado para Orlando Zapata Tamayo. No ha sido fácil para esta familia, ni será. Mi hijo es de piel negra y pienso que por eso acabaron con él. Yo espero...